Estamos ahora aquí para ratificar lo que se dijo anoche y para darles las precisiones que tenemos hasta ahora sobre este hallazgo que se ha encontrado en una zona que era la que más probabilidades tenía de ser encontrado el submarino, a un poquito más de 900 metros de profundidad. Y me gustaría, después estamos abiertos a todas las preguntas que nos quieran hacer, que tanto el almirante Villán como el capitán Balbis nos hagan las referencias técnicas del caso. Bueno, buenos días. Las precisiones que tenemos son las siguientes. Ese submarino era San Juan, está a una profundidad de 900 metros, 907 metros. Sus partes desprendidas del casco resistente están en un área de 80 por 100 metros. La ubicación exacta es muy próxima a la ubicación del informe de la anomalía hidroacústica que diera el CTBTO. Es el área donde habíamos asignado un 90% de probabilidad que estuviese. Todas las marinas buscaron en ese área. Y ante la ausencia de la tecnología que esta empresa tiene, no lo habíamos podido encontrar. Esta conferencia, esta exposición, la vamos a continuar de la siguiente manera. Ustedes van a observar a continuación una exposición de cuáles las partes constitutivas que han podido ser identificadas en este momento. La visibilidad es bastante reducida en virtud de la turbulencia, de la salinidad que hay en esa profundidad. Para tener informaciones de imágenes de mayor precisión, hace falta un trabajo de no menos de 6 o 7 horas con distintos AV, distintas posiciones, distintas aproximaciones. Una vez que el señor capitán Balbi termine con las cuestiones técnicas, obviamente quedará abierto a todas aquellas preguntas que ustedes nos puedan hacer y nosotros podamos contestar. Muchas gracias. Del informe preliminar que la empresa Ocean Infinity, a través del buque Seabed Constructor, nos ha enviado durante el día de hoy, ya que ayer a la noche se ubicó en la posición del contacto y en horas de la madrugada operó el ROV para poder descender hasta la profundidad de 900 metros y recién ahí poder, con algunas imágenes preliminares, identificar fehacientemente al submarino San Juan, que era el objeto de la contratación internacional. Es preliminar, como decía el señor ministro y el señor almirante Villán, hay mucha turbulencia y no son tan precisas, pero voy a tratar de ir explicándoles despacio. Tenemos una maqueta a una cierta escala del submarino San Juan y con algunos gráficos y algunas fotos que vamos a ir tratando de acompañar la interpretación, que dicho sea de paso, toda esta información ya fue informada a los familiares en la base naval Mar del Plata a través de las autoridades allí presentes. Y la idea a través de ustedes y sus medios que representan, que les llegue a la comunidad y a la sociedad toda. La siguiente, por favor. Este es el informe preliminar, escueto, conciso, que la empresa en español nos informó a la Armada y al Ministerio de Defensa. Inicialmente confirma la identificación fehaciente del submarino San Juan, donde menciona que hay una parte del submarino, una sección mayor. Primero menciona la profundidad promedio del mar, 899, pero la realidad que está a 907 metros. Es una zona
un área con presencia de cañones submarinos, la profundidad no es pareja, es irregular. Nos está diciendo la hora exacta del informe y lo más importante, el área de escombros es de 80 por 100 metros. Esto sugiere, falta la certeza, pero que podría haber implosionado, colapsado muy cerca del fondo, porque el desprendimiento de escombros es muy acotado en el área. Menciona una sección mayor que es el casco resistente, que es de un acero especial de 33 milímetros de espesor, que es donde es la parte habitable o donde están las baterías y todos los sistemas y equipos que tiene el submarino, que le da una cierta dimensión de 25 a 30 metros. Y otras partes del submarino de menores dimensiones y formas, que es coincidente, como vamos a ver en las fotos, de la sección de proa, la popa y la vela. Que la vela, básicamente, esas tres secciones, es chapa naval, que le da, es de libre circulación, hay libre circulación de agua de mar en el interior de esas partes, y la vela es lo que le da la forma de gota de agua hidrodinámica de protección a los mástiles. Siguiente, por favor. Perdón. Gracias. La primera imagen, abajo a la izquierda, es como la maqueta, el submarino completo. Ahí pueden ver el casco resistente con su proa, su popa y la vela. En este gráfico, en 3D, que de alguna manera se le fue desprendiendo partes de su exterior, acá muestra exactamente el casco resistente, es la calota, ¿sí? Acá dentro está la parte habitable que les mencionaba, ¿no? Equipos, sistemas y baterías, es un acero especial, resiste a la presión, y acá podemos ver los tubos lanzatorpedos que nacen en la calota, en la proa del submarino. La vela, como les mencionaba, el cono de popa con su plano vertical que le da el rumbo al submarino y los planos de popa que son los que permiten cambiar de profundidad con ángulo al submarino. Y pueden ver la hélice y el eje. Siguiente, por favor. Las próximas fotos que vamos a ver a continuación corresponden a esta sección A, B y C, en ese orden. Caleta de proa, tubo lanzatorpedos, cono de popa, timón vertical, planos de popa, hélice y timón, y la vela. Siguiente. Sección A, caleta de proa, tubo lanzatorpedos. Acá pueden apreciar las dos líneas de tubo lanzatorpedos sin las puertas externas en los tubos. Y acá particularmente lo que está desprendido y no se ve, posiblemente esté en el área de escombros, es la sección de proa de libre circulación. Porque esto que pueden apreciar es el casco resistente, como muestra en el otro gráfico. Siguiente. Sección B, cono de popa, timón vertical, planos de popa, hélice y eje, visiblemente. Una sola hélice tiene el submarino, 7 palas. Aparentemente habría 2 enterradas en el fondo y las otras 5 restantes visibles hacia afuera, que afloran. Siguiente. Esta no es muy visible, me voy a tomar el tiempo. Esta es la vela, es chapa naval, forma hidrodinámica para protección
de los mástiles y la garita de escape que normalmente está ahí adentro. Esta vela está también desprendida del casco resistente, no necesariamente separada, todavía las imágenes no lo podemos confirmar. Y lo que estamos viendo acá, justamente este es el plano de la banda de estribor que muestra esta imagen. Quiere decir que la vela está a 90 grados hacia la banda de babor, o sea, a la izquierda del submarino. Si me permiten, perdón, señor. Esta es la vela, estribor, babor, proa, popa. La vela está a 90 grados, desprendida del casco resistente, lo que no sabemos si está separada del casco. Y lo que se está viendo es el plano de profundidad de proa, que le permite cambiar de profundidad al submarino sin tener ángulo en el cambio de profundidad. Estas son las tres imágenes que tenemos hasta ahora. Y más o menos, no es muy buena la visibilidad de las fotografías. Esperamos que en las próximas horas tener impresiones más nítidas, de más alta definición. Bueno, están abiertas las preguntas que quieran hacer.